Hola amigos de Tauro, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar tu lectura semanal del lunes 27 al domingo 2 de junio del año 2019. Vamos a empezar la lectura rápidamente. Brevemente voy a dar un pequeño anuncio porque por WhatsApp no me alcanza el tiempo para responder todos los WhatsApp. Las personas que me han escrito hasta el día de hoy o hasta el viernes que pasó, voy a estar atendiendo esta semana, pero sí quiero explicar de que tengo 160 personas en lista de espera. Así es que por favor, ténganme paciencia. Esta semana no trabajé, no pude contestar WhatsApp. Estuve en una meditación muy profunda conmigo. Estaba reconectando todo lo que me había pasado después de una canalización que se cumplió. Así es que es algo privado, no lo voy a comentar. Y necesitaba estar conmigo, necesitaba estar tranquila. Así es que todos los WhatsApp que he tenido y están sin ver es por lo mismo, porque no podía contestar, estaba con unas emociones bastante bellas, pero necesitaba estar conmigo. Así es que espero me entiendan. Esta semana empiezo a agendar solamente a las personas que ya me habían escrito y espero me tengan paciencia, comprenderán que no me da todo un día para leer a tantas personas, ¿ok? Así es que comenzamos con Tauro, vamos a dar vibración al cuenco, limpiamos las cartas y damos energía. Tauro, tus guías espirituales dicen lo siguiente. Esta semana me mostraban que del cuenco salían como puros papelitos cuadrados chiquititos, salían un montón de cosas, todos escritos. Dicen los guías espirituales que esta semana todos tus traumas, todo lo que estaba, todo lo tóxico que estaba en tu mente sale, se purifica tu mente esta semana. Especialmente la mente es lo que esta semana marca una limpieza, un equilibrio y vas a sentir más livianito, más tranquilizador tu mente. Al tener la mente equilibrada, luego viene una etapa también del corazón, chakra corazón, debes estar también en un equilibrio. Cuando está equilibrada la mente y el corazón, viene un equilibrio perfecto y desde ahí todo eso que está balanceado permite que tomemos decisiones correctas sin equivocarnos. Veo que algunos Tauros están un poquito alterados en sus emociones. Eso le está jugando en contra con la pareja especialmente. Esta va a ser una semana, por lo que estoy viendo, muy dedicado a las parejas. Así es que Tauro, esta semana se va a salir ese peso tan grande que está en tu mente. Siento que has tenido algunos conflictos con un rey de espadas, las cartas que han caído acá. Te estás alejando de una persona que tiene mucha autoridad, que quiere tener dominio en tu vida y ha tratado de cierta manera manejar tu vida a su antojo. Estás alejándote de alguien con una autoridad bien calculadora y lo peor es que el rey de espadas es primero él, segundo él, tercero él y cuarto él. Está más preocupado de él que de ti, de tus emociones. Así es que eso lo vas a tener que ir procesando y alejándote poco a poco de esa persona, Tauro. Vamos a ver y complementar con el tarot 8 Zen. Me vuelven a decir los guías espirituales que toda la basura que está en tu mente esta semana, dentro de 8 días, tienes que hacer sí una meditación, tienes que estar conectado con el color azul. Cada vez que cierras tus ojos, trata en lo posible de imaginar que el color azul está en tu mente, transmutando y tranquilizando tu mente. El color púrpura también es el color que transmuta todo. Ahí puedes conectar también con el arcángel Zadkiel, que te ayuda con todo lo que es la transmutación. Han caído 3 ángeles. Vamos a dejarlos porque mira qué bello lo que estábamos hablando recién.
aventura, armonía y apertura. Bellísimo, porque tiene conexión con lo que dijeron los guías al momento de hacer sonar el cuenco. Bien, comenzamos con tu lectura, Tauro. Sueños y la carta de la muerte. La carta de la muerte en el tarot es transmutación, son cambios, cambios positivos. Si esta semana tú sientes tu mente un poco más liviana, ya todo lo tóxico ha salido, los recuerdos del pasado, recuerdos de otras relaciones anteriores, problemas familiares, de amistades, traiciones, infidelidades, de cualquier índole, si dejas salir toda esa basura, todos esos pensamientos o imágenes tóxicas, lo que viene para ti es un regalo divino, porque se cumple un sueño y ese sueño tiene que ver netamente con el amor. Parece que los guías espirituales esta semana se van a enfocar en ti, Tauro, y en todos los signos, porque hasta el momento va todo enfocado en el amor, y también en cumplir tus sueños, en cumplir a cabalidad lo que tú tiraste, o lo que tú mandaste, lo que tu mente envió en algún minuto, entre medio de todo eso tóxico, algo mandaste al universo, y ese algo se concreta siempre y cuando deje salir lo tóxico. Si no muere una parte de ti, literalmente, obvio, si no muere esos pensamientos, esos recuerdos tóxicos, lamentablemente nunca le vas a dar paso, nunca se va a abrir una puerta que entre el amor verdadero o que se cumpla tus sueños, sea cual sea, sueños en general. Pero aquí específicamente habla del amor por la imagen. Pero siento que debes soltar, libera de una vez por todas y transmuta, deja que todo lo tóxico, toda esa basura salga de tu mente para que puedas dar paso a una relación. E incluso si ya estás en pareja y tienes problemas por inseguridad, ya que tu pareja anterior dejó ese mal sabor, ese mal recuerdo, deja que todo eso lo transmute el arcángel Zadkiel, pídele mucho a él, conecta con esa luz azul que tranquiliza, que armoniza tus emociones y tus sueños, tu mente especialmente, para que dé paso a lo que realmente tú deseas que ocurra en tu vida. Siento que va a llegar una persona nueva para los solteros de Tauro. Lo simple y ordinario y la reina de oro. Estás en un proceso de cosecha. Si en algún minuto le dije a Tauro en videos anteriores, cuidado con lo que piensas, es porque ahora entras en la etapa de cosecha. Me hablan de 21 días más y para otros Tauros comenzó el tiempo de cosecha el 21 de mayo. Desde ahí en adelante, aproximadamente una semana, un poquito menos, ya comenzó el tiempo de cosecha. Estás recogiendo lo que tú sembraste y lo más importante, que hay una mujer que es una reina de oro que está conectada contigo. Es una persona que si no está en este plano, desde el otro lugar, desde la otra ciudad donde están nuestros seres queridos descansando, está enviando una ayuda económica para ti, pero estás en un tiempo de cosecha. Disfrútala, porque siento que este tiempo de cosecha va a durar varios días, ¿ok? Así es que espero todo lo que hayas enviado al universo haya sido positivo. El paje de copas y viajando. Esta semana vas a estar viendo desde el inicio de un camino, imagínate un camino muy largo, vas a estar viendo lo que viene para ti. Vas a estar bien pitonizo esta semana, o pitoniza, vas a estar decretando, vas a estar revisando dentro de ti imágenes que llegan como flash, súper rápido, estando despierto o despierta. Pero también pon mucha atención a tus sueños, porque en realidad aparece que a través de la creatividad llegan también confirmaciones a través de los guías espirituales, a través de tus ancestros. Recuerda que cada uno tiene un guía espiritual y que podemos conectar con ellos, y que a veces no es necesario el tarot para que lo sepas. A veces ellos trabajan directamente con la persona y cuando no hablan, quizás necesitan que otra persona pueda aclarar, y para eso están las tarotistas o los tarotistas, para poder guiar tu camino. Entonces siento que esta semana se marca un camino, algo se traza y tu creatividad hace que ese camino sea lleno de felicidad, de armonía, de tranquilidad y, lo más importante, que cumples el objetivo. Llegas hasta el otro lado, Tauro. ¡Wow! Soltar y el carro. Aquí estamos confirmando lo que dijeron los guías espirituales al principio con el cuenco.
activas algo, sueltas algo y esto trae movimiento, cambios, cambios de ciudad, cambios de pensamiento, transmutas, terminas transmutando más rápido de lo que tú te imaginas. En 7 días puedes botar toda la basura que está en tu mente, suelta lo que no sirve, deja pasar, deja que todo lo malo pase por delante de ti, pero que no entre en ti. Esa es la diferencia. Vas a estar en constantes movimientos, mucho éxito para ti. Vienen cambios importantes y vas a tomar una decisión radical en tu vida. Vas a tener 2 opciones, pero si estás feliz, estás contento y estás en una vibración mayor, el camino va a ser el correcto. Pero si dejas entrar la pena, la rabia, el odio, la melancolía, puede y hay un riesgo de que tomes el camino equivocado. Recuerda que la carta del viajando también trazó un camino y esta carta habla de que entras en ese camino, pero pueden ser 2 caminos, por eso debes estar vibrando lo más alto posible para no equivocarte. Vas a estar curando, Tauro, vas a estar sanando y eso es muy bueno, eso es muy importante, habla de una evolución desde tu interior hacia el exterior. Definitivamente llega una persona que puede corresponder a tu infancia hasta 15, 17 años, alguien que hayas conocido, que hayan sido amigos o amiga de él o de ella. Algunos van a terminar a largo plazo en una relación sentimental, pero otros llegan netamente para hacer un recuerdo de cuál es tu esencia, cómo fue tu infancia, porque creo que has perdido la esencia de esa niñez, de esa infancia o adolescencia. Entonces siento que este caballero de basto llega con mucha fuerza, con mucha energía. También habla de una persona del extranjero que estaría llegando a tu vida, Tauro, para hacer conexiones y relaciones de curación al alma. Vas a estar conectando con tu niño y vas a estar sanando. Yo veo una sanidad total en tu niño interior y eso es muy importante porque hay cosas que marcaron tu infancia y tu adolescencia hasta los 15, 17 años, y eso está repercutiendo mucho en tus relaciones de pareja. Hay un golpe de felicidad que viene esta semana, algo que potencia, que le da un plus importante a tu vida, y entras en una armonía y en una limpieza, una curación muy potente que termina siendo, y se sella esta semana, sobre todo el día domingo, si lloras mucho. Si estás melancólico o melancólica es porque ya has botado, se vació esa mente tóxica, ya no hay nada que vaya a entorpecer tu vida. Entonces luego vienen pensamientos puros, pensamientos más dulces y con eso debes quedarte y vivir día a día. El ángel de la aventura dice, no huyas de lo que se te presenta o de lo que temes. La verdadera aventura no consiste en huir de nuestro destino, sino de vivirlo a partir del instante presente. Vive el aquí y el ahora, Tauro, eso es muy importante. El ángel de la apertura, no te preocupes y abre tu corazón. Puede que sufras un poco, pero seguro que vivirás mucho. Si la puerta de tu corazón está cerrada, la felicidad no podrá entrar en él. El ángel de la armonía dice, ahora no es el momento de criticar o de discutir, sino de buscar a toda costa la paz y la armonía. Si has de ceder, cede. Si has de discutir, dialoga. No le des cabida a la discusión, no le des cabida a la pelea, al enojo, al estar ahí peleando, alzando la voz y quién gana más. No, trata de armonizar. Esta semana es de sanación, reestructuración desde tu interior. Dije en Aries, si no me equivoco, la idea es, o acá en Tauro al principio, la idea es ver el problema raíz del alma y del inconsciente para que puedas, por añadidura, sanar todo lo que trae esta vida. Amor, trabajo, dinero, salud, familia, amistades, tú, etc. Si no estás bien contigo, todo lo demás también colapsa, también empieza una bolita de nieve que cuando eso ya crece, al final terminas dando cabida al enojo, a la rabia y la discusión. Es lo que tienes que evitar esta semana porque vas a estar en un proceso curativo, Tauro. Bueno, amigos de Tauro, esta ha sido su lectura semanal. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.